Luis Figo habló en una entrevista con Laureus sobre las polémicas declaraciones de Cristiano Ronaldo tras la final de la Champions, en las que el delantero del Madrid dejaba abierto su futuro a una posible marcha del club blanco. No sé por qué motivo lo hizo. Son momentos en los que deberías de contar hasta 10 y no lo haces, opinó el exfutbolista portugués. El momento después de ganar no fue el mejor. El Madrid es el mejor club del mundo y debería terminar su carrera aquí, pero a veces lo que va a pasar no depende únicamente de lo que tú quieres. Depende de otros factores que los que están alejados de ti no conocen, aseguró el ex del Real Madrid. A esto añadió que Cristiano Ronaldo sabe que lo que ha ganado en ningún sitio y que el Real Madrid le ha dado mucho a términos de prestigio e individualmente. También dio su opinión sobre la reciente marcha de Zidane del Real Madrid. Después de lo que ha hecho en los últimos 3 años, ha tocado techo y creo que hacerlo mejor es imposible. Yo creo que si él ha tomado esa decisión, que fue una sorpresa para todos nosotros y el mundo del fútbol, él sabrá el porqué. Si él dice que es para bien del Madrid, creemos que sí, que lo ha hecho por eso. Es una decisión que hay que respetar, afirmó Figo. Al ser preguntado por cómo ve a la selección española para el Mundial, Luis Figo afirma que la roja es una de las favoritas. Veo a España como una de las selecciones más fuertes en términos de calidad y juego. Estará entre las favoritas, aunque la gente del fútbol sabe que no sirve de mucho ser favorito. Hay que demostrarlo. España tiene la experiencia de lo que es ganar un mundial y eso ayuda mucho. Además, tiene grandes jugadores. Depende de cómo llegue al mundial después de una época muy desgastante, pero sin duda que es de las selecciones más fuertes, valoró el portugués. En cuanto al partido entre Portugal y España en el debut de ambas selecciones en la cita mundialista, Figo se muestra seguro de que ganará su selección y de que lo hará 2-1. Es algo que todos los portugueses esperan. Los españoles serán al revés, aseguró. Es un partido muy importante porque es el primero. Es muy importante no perder porque es un grupo difícil, prosiguió. Además, fue preguntado sobre si considera que será el Mundial de Messi. Messi siempre juega bien. Pero luego si ganas es diferente porque no depende de un solo jugador. Puedes ser decisivo 1, 2 o 3 partidos, pero el Mundial es más que eso. Y si no estás fino en un determinado partido, te puede costar un Mundial. Para mí siempre juega bien y disfruto al verlo jugar, independientemente de que sea campeón del mundo o no, resaltó el ex del Real Madrid. Sobre el VAR dijo que habrá que esperar a que pase el tiempo para que funcione perfectamente. A la larga va a ser bueno. Esperemos que no pare mucho el juego porque para los jugadores y público es lo más negativo, valoró.